¿Cómo les va? Bienvenido. Qué verdadero gusto poder encontrarnos otra vez en este ciclo de episodios que dimos en llamar El Otro Perfil. Hoy tenemos una invitada, alguien que se ha dedicado desde hace ya varios años a una disciplina, la llamo, ella me corregirá si estoy equivocado, que es el yoga. Se trata de alguien conocido en la ciudad de Morteros por esta actividad. Se llama Marcela Ramírez, a quien le agradezco esta visita. Marcela, bienvenida. Gracias. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado esta charla entre amigos, llamémosle informal, para hablar fundamentalmente de, no hablo de un personaje, sino de la persona, hablar de la vida, hablar de los proyectos, de las vergüenzas y de tantos temas que quizás van más allá de la actividad que desarrollás día a día, pero que también vamos a tocar en el comienzo. Gracias a ti. Bueno, te voy a pedir, como hago habitualmente con los invitados, que te definas en el comienzo y que nos digas quién es Marcela Ramírez. Marcela Ramírez es una mujer que ama la vida como sinónimo de cambio, de transformación, la vida como el regalo y la oportunidad que tenemos día a día de hacer que todo este maravilloso planeta sea un poquito mejor, porque considero que está todo totalmente interrelacionado. Uh-huh. Así lo vivo. Y lo que yo pueda hacer, o lo que vos puedas hacer, o lo que cada uno pueda hacer, hace la diferencia. Entonces, si me preguntás por un sueño, antes que me lo preguntes, te lo digo. Siempre, hablando con mi creador en mis momentos de meditación, siempre aludí a que quería estar acá para hacer algo que cuando me fuera se notara. Algo que hiciera la diferencia. Pero no es la diferencia en grandes cosas. Sí, correcto. Gracias, cosas grandilocuentes. Correcto. No. De eso lo vamos a hablar en algún momento, en otro segmento de esta charla. Uh-huh. ¿Naciste en Morteros, Marcela? No, soy esperancina. Provincia de Santa Fe. ¿Cuánto hace que estás aquí? Y ya hace 30 años, 31. En el 89 vine a vivir acá. Uh-huh. ¿Cómo se te dio y cuánto hace que te apoyaste en este tipo de, no sé si hago bien en llamarlo, terapia, alternativa? ¿Cómo definís a lo que yo llamo yoga? Bueno, la pronunciación es yoga, es una palabra sánscrita y es una disciplina. La practico desde muy pequeña, ¿sí? Mi hermana practicaba y yo practicaba junto con ella. Y después desde en la adolescencia, cuando aún no era moda aquí en el occidente que los jóvenes practicaran yoga, yo iba con todas las personas, ¿sí?, a un profesor en Esperanza. Y apenas pude, en mi adolescencia, que me fui a Santa Fe, ahí comencé mi primer instructorado y profesorado. Si yo tengo que preguntarte, tuviese que preguntarte, ¿quién es el responsable de tu formación? Vos me vas a responder el yoga. Puede ser, pero también tiene que ver uno mismo y sus elecciones. Yo pienso que si me preguntás por una palabra sumamente importante, para mí es la elección. Yo elijo, siempre. Elegí desde pequeña. Eso me ha traído bastantes cositas en la vida, ¿no? Porque los condicionamientos de las personas hacen que las personas no elijan. Y a veces me dicen, Marcela, pero vos estás en contra de esto, en contra del otro. No, yo no estoy en contra de nada. Yo elijo. Siempre elegí. Entonces, esa es la diferencia. Cuando la gente habla de yoga, habla de Marcela Ramírez. Y yo tengo esta teoría, equivocada o acertada, no sé, pero es mi teoría en definitiva, que a Marcela la conocen más, perdón, la imaginan más de lo que la conocen. Totalmente.
es muy probable que te imaginen más de lo que te conocen. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Y yo creo que en general los seres humanos actúan de esa manera, porque no se animan, ¿sí?, a compartir, a acercarse y a conocer. Eso es una cuestión que no hablo más de mi generación, no de las nuevas generaciones, que son maravillosas. Yo creo que ahora hay una apertura totalmente diferente. Me encanta la juventud, cómo son, cómo comparten, lo abiertos, ¿sí? Me parece que la apertura es mucho mayor que mi generación. Mi generación cuando adolescente. No, por supuesto. Ahora ya abuela. Me vas a tener un verdadero gusto. Yo todavía no. Lamentablemente, debo decir, ¿no? Porque debe ser un momento muy lindo en la vida de las personas. Fantástico, ¿no? Divino. Bueno, me vas a tener que corregir muchos términos porque yo no conozco de esta actividad, o conozco demasiado poco, pero me imagino que todos los seres humanos somos seres espirituales y que la actividad que vos desarrollás, que vos conducís, que vos dirigís, ¿te hace más espiritual o encuentra la forma de ser individualmente cada uno más espiritual? Nosotros somos espíritu en materia, eso es lo que somos. Todos. Y esta disciplina milenaria, ¿sí?, lo que hace es ayudar a reconectar a la persona con su espíritu, ¿sí? Las personas están desconectadas de su esencia, su espíritu. Entonces, las disciplinas, no solamente yoga, ¿sí?, hay otras disciplinas también, como tai chi, qigong, ¿sí?, que son disciplinas que llevan a la reconexión de la persona consigo misma, con su verdadero poder, con su esencia. Siempre tuve una duda, ¿el Reiki y el yoga son primos hermanos o no? No, el Reiki es otra disciplina que vino a aportar a la gente esa conexión, ¿sí?, con la energía universal que está dentro de ellos. ¿Sí? Sí. Te abre la cabeza. Me imagino que es esta actividad. Te abre la cabeza, te espiritualiza, te marca el camino. Por ende, me imagino también de que entendés la vida de otra manera. Y así como creo imaginarme que entiendo la vida de otra manera, también entiendo la muerte de otra manera. ¿Qué hay de cierto en todo esto que te estoy diciendo sin demasiado fundamento? Esto te conecta con la esencia. ¿Sí? Que es fundamental. La esencia es inmanente y es permanente. ¿Sí? O sea, no, cuando una persona, lo que aquí se denomina muerte, desde el punto de vista de esta disciplina, es simplemente un traslado desde un gradiente energético a otro. ¿Sí? O, más fácil te lo digo, desde un plano al otro. Desde un plano material a un plano inmaterial. Sí, entiendo. ¿Sí? Pero seguimos permaneciendo. Yo recién te hablaba de la muerte. Con respecto a la vida, ¿también te abre otro panorama, otra pantalla con respecto a la vida, no? Totalmente. La vida es lo que uno hace de ella. Y en la vida te pasan un montón de cosas. El tema es qué haces con esas cosas que te pasan. Y a mí me pasaron muchísimas cosas, como a todos. Claro. Pero el hecho, por eso creo que como alma elegí, ¿no?, lo que iba, que eso también es una convicción mía, que vamos eligiendo esas cosas que vamos a querer vivir para superar, esos desafíos, ¿sí? Entonces, debido a toda esta preparación y este entrenamiento que tengo desde niña, ¿sí?, sé afrontar y sé que lo que está ahí al frente puede ser sumamente difícil, pero que si está, lo puedo pasar. Está bien, entiendo. Recién hablábamos, se me escapó una pregunta cuando hablábamos de la muerte, en definitiva, un tema tabú, un tema que siempre fue, lo metimos nuestros padres, nuestros abuelos, debajo de la alfombra, de eso no se hablaba en casa, en la mía y en la tuya, me imagino que debe haber pasado lo mismo. ¿Cuál es la definición de muerte? Sí.
Así, simplemente es una transición. Una transición. Desde mi punto de vista, sí, desde mi conciencia, te lo digo. Sí, está bien. Es una transición de materia a antimateria. A antimateria. Uh-huh. ¿Qué opinas de la muerte digna? Hoy tan tema tan polémico, los medios la charlan, el Senado y diputados la tiene cajoneada, la sacan, sacan el polvo y la cajonean de nuevo. Es un tema polémico. ¿En qué sentido me lo preguntas? La muerte digna, esa posibilidad que tenga el ser humano de no él, sino los familiares directos, de poder definir sobre la muerte, sobre la vida del otro, cuando ya no existe más posibilidad de vida, cuando ya entramos al sufrimiento. Uh-huh. Bueno, yo te lo voy a decir desde mi conciencia, ¿sí? Yo creo que cada uno tiene que experimentar diferentes cosas, ¿sí? Si la persona aún, sí, está en un estado vegetativo, uh-huh, sí, vegetativo, o sea, no tendría la conciencia ordinaria, pero está, por alguna razón está, sí. Claro. Y de pronto, claro, la experiencia no solamente es para ese alma, sino para todo el de alrededor. Correcto. Entonces, yo jamás diría nada de la decisión del otro, porque ahí está el tema. Hay que discernir, pensar, sentir, que es eso lo que nos van sacando, nos quieren sacar del sentir. ¿Te duele esto? Toma aquello, toma esto, toma aquello, toma, 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 toma. No, sentir es fundamental. Entonces, siento. Y la persona con su discernimiento, pensamiento, sentimiento, decide y está bien, ¿sí? Y bien y mal también es de la mente, es lo que él sintió. ¿Y quién es alguien para decir eso así está bien o eso así está mal? Más allá del razonamiento, la persona no razona, la persona entró en un plano de sufrimiento. La persona no puede discernir. ¿Quién dijo que está sufriendo? El derredor puede estar sufriendo. Uh-huh. No. Ese alma que por algún momento, por alguna razón, está transitando. Aquí estamos separando cuerpo y alma. Uh-huh. Son dos cosas, materia y alma, son dos cosas distintas. Uh-huh. Pero están juntos. Claro, ¿sí? Claro. Sin totalmente. Alma no podemos estar aquí. Totalmente. Entonces, esa es una cuestión, por eso digo, de discernimiento y de sentimiento, y la decisión en la vida es fundamental. ¿Está? O sea, no, es como que las personas siempre quieren que otro decida por. Y no, la persona debe ir adentro y de acuerdo a lo que sienta, desde mi punto de vista. Está claro, claro. Desde lo que sienta, decidir. Y está perfecto. ¿Sí? Ese es su punto. Y desde ahí va a seguir evolucionando, porque estamos para evolucionar. ¿Ves que estamos logrando el objetivo que se ha planteado este programa? De encontrarle el otro perfil a cada invitado. En este caso, estamos hablando de una actividad que desarrollás diariamente y la gente te conoce y demás. Pero me estoy dando cuenta que tenés una respuesta para cada pregunta y que me parece que tenés una respuesta y un significado y una definición para un día de tormenta, para un día de sol, para un domingo de junio, pleno invierno, con mucha lluvia. Todo tiene un significado. Ay, sí, maravilloso. Entonces, trato de encontrar a Marcela Ramírez desde esta definición que te estoy dando, que contame. La vida es cambio, ¿sí? Si me preguntarías, ¿qué sinónimo le das a la vida? Cambio, transformación. Y el que no se quiere transformar y el que no quiere cambiar, ¿qué? Para mí, para Marcela, es un muerto viviente, ¿sí? Y sentir es fundamental. Sentir y decirle al otro te amo. La gente no se dice te quiero, te amo. Creen que el te amo es algo de pareja. No. Yo le digo te amo a mis animalitos. No considero mi vida sin mis gatos y mis perros. ¿Decís que hacemos poco uso de las emociones?
No, al revés. ¿De las emociones? Somos seres emocionales. No nos animamos. Hacemos poco uso de las emociones. Nos emocionamos y no los expresamos. Eso. Por vergüenza. O no se expresa. Por, claro. O al revés. ¿Sí? Hay una reacción con la ira, por ejemplo. Se reacciona la persona. O a veces con la tristeza también reacciona. Y hay veces que con un lindo sentimiento siente la persona que tiene ganas de abrazar a otra persona y no lo hace. Y eso tiene que ver con otra emoción, pero nefasta, en gran medida, que es el miedo. Y después viene miedo los... a esto, miedo, miedo. Engancho esto de los miedos con los arrepentimientos, porque después, a futuro, llegan los arrepentimientos. ¿Por qué no lo hice en su momento? No, ¿por si qué? Estás a tiempo. Siempre, no lo dije, siempre estoy a tiempo. Siempre, siempre, claro. Aunque esa persona haya partido de la dimensión. Claro. Eso que vos dijiste, claro, antes, muerte para mí es partir de una dimensión a otra más, claro, sutil. Claro, claro. Realmente, ¿sos de emocionarte? Uf, súper. ¿Llorás? Sí, muchísimo. ¿Te hace bien? Me encanta. Es parte de nuestro cuerpo. Nosotros somos agua de mar. ¿Nunca probaste una lágrima? Es salada. Claro. Somos salados. Agua de mar. Me encanta el mar, como te decía antes, y tomo agua de mar también. Ha de ser el lugar elegido en unas vacaciones soñadas, entonces. Sí. El mar, para vos. Sí, totalmente. No la gran ciudad, el río, la montaña. No me gustan las grandes ciudades. Por eso me encanta Mortero, porque es chico y para mí es una ciudad cosmopolita. Me encanta, hay de todo. ¿Qué hace Marcela Ramírez cuando... la llaman sus amigas, vamos a cenar a tal lado, nos juntamos? ¿Prefiere las reuniones, no digo multitudinarias, pero de 7, 8, 10 amigos, amigas, o la reunión mano a mano entre una o dos amigas a charlar cosas de, o lo que se dé? Yo tengo capacidad de adaptabilidad, sí, pero normalmente mis reuniones son más... más reducidas, menos personas, ¿sí? Y me gusta que las charlas, si bien me gustan las charlas de humor y demás, pero no me gustan las críticas y los juicios, ¿sí? No critico ni en juicio, no, al claro, que critica, claro, claro, ni en juicio, pero claro, a mí no me gusta. Totalmente, totalmente. Elijo. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Viste que cuando nos miramos al espejo, no es precisamente el espejo de vidrio, sino cuando nos miramos y tratamos de reflejarnos por dentro, encontramos los errores y las virtudes, virtudes y defectos. Claro. ¿Lo haces eso de mirarte interiormente? Siempre, todos los días de mi vida. ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿El plano que más te gusta? La fortaleza que tengo. La fortaleza. Es. Y siempre aparte me lo codificaron porque me lo dijeron siempre. Así que, más allá de eso, sí, sé que es así. Esa sería la parte fuerte, digamos, la parte como decirte a favor. Lo demás, creo que todo, digamos, inclusive la fortaleza, se puede ser aún más fuerte. O sea, sigo, sí, en ese camino de ascenso hacia una mayor fortaleza, la fortaleza de espíritu. ¿Tá? A una maestría, ¿sí? Porque esa es mi misión en la vida, ¿sí? O propósito. La maestría en todas las cosas de la vida, ¿no? Me ocupo siempre, me gusta investigar, y la verdad que un ser humano es un universo y tenemos muchas formas de encontrarnos. Nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, muchas cosas que hablan de nosotros. ¿Qué cambiarías de tu personalidad? De mi personalidad, la exigencia. Sos muy exigente. Luna en Virgo, me diría mi amiga astróloga. Sí, pero si te estoy mirando el cosito ahí, mirá que hay un pelito, cuidado. Pero ya me suavicé un montón. Los años van... Claro, te van, es cierto, nos van mis mostrando otro panorama, decir, ¿no? Mis hijos te, sí, pueden decir cuántas veces me dijeron mala.
Claro. Y yo le decía, algún día me vas a decir gracias. Y sí, ya me lo dijeron muchas veces. Algo que tiene que ver también con esto que estamos hablando, o no, pero me imagino que sí, acerca de la moral. Por ejemplo, alguien dijo, lo leí en algún momento, esto no es mío, que si mato una cucaracha o una mosca soy un héroe, y si mato una hermosa mariposa soy un villano. ¿Por qué esa definición? En definitiva, son dos seres vivos. Para mí, la vida está en absolutamente todo, ¿sí? También en una planta. Siempre agradezco, me gusta agradecer todo. Si se me presenta un alacrán, le digo, bueno, estás en mi camino, esta es mi casa, lamento, te paso a mejor vida, ¿sí? Pero trato de que lo miro y que no quede como pataleando, ¿sí? Esa es lo que hago yo. Claro. Esa es mi forma. En lo que es a una planta o lo que sea de alimento, me gusta agradecerlo. Ahí también hay vida. ¿Sí? Bendecir, agradecer. En todo está la vida. Ahora, solamente si tengo un alacrán, porque es peligroso, o una cucaracha, porque también, ¿sí? Es infectuosa. Sí, claro. Pero de pronto una araña, ¿sí? Yo en mi salón lo tengo junto al patio, ahí muchas veces abro si está linda la temperatura y si entra una araña, yo la saco, no la mato. ¿Sí? Todo cumple su función en la naturaleza. Entonces, no peligro con una araña ni ninguna persona. Te tengo que preguntar, para que después me des la definición de felicidad. Primero te pregunto, ¿sos feliz? Totalmente. Totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Eso te lo puedo decir claramente. ¿Qué es la felicidad? Porque para mí la felicidad es un estado de conciencia. Y la conciencia es una cualidad de la experiencia. Entonces ya tengo varios años y mucha experiencia. Entonces todo eso ha hecho que yo pueda ver cuántas cosas maravillosas me pasaron en la vida y me seguirán pasando. Como esta, por ejemplo, este compartir acá, y eso me hace feliz. Y que alguna palabra que podamos estar emitiendo nosotros le sirva a alguien, y a lo mejor es esa palabra que le haga un clic y cambie totalmente su vida, porque así funciona. Si yo te digo, me parece que sos una persona que tiene paz, ¿qué es la paz? La paz es una serena alegría. ¿Sí? A veces estamos eufóricos, pero eso es un polo. ¿Sí? Y es lo mismo que alegre, comparado con felicidad. Ser feliz y ser alegre no es lo mismo. Tiene otra definición. Son momentos de alegría. No, la alegría también es un estado de conciencia. Ajá. Sí, es igual que la compasión. Son estados de conciencia. Lo lográs con un viaje hacia tu interior. ¿Sí? Lo demás, que la gente llama alegría, está todo bien, ¿sí? Hay una fiesta, hay un cumpleaños, esto, el otro, pero más, yo diría más festejo con alegría. Pero la alegría es interior. ¿Qué miedos tenés? Vos sabés que no es algo determinante, no te puedo decir un miedo determinante así que tenga, porque no soy una persona miedosa, ¿sí? A veces más que por mí, por la humanidad. Por eso tengo mi labor diaria. ¿Podemos decir que es una amenaza, un miedo? ¿Real o irreal? Porque a lo mejor tenemos miedo de algo que no le encontramos explicación por qué le tenemos miedo, pero... No, yo te digo, te puedo decir que el miedo, totalmente no tener miedo no existe, porque el miedo, tenemos una mente que se llama mente negativa, pero que es preservativa. Entonces, si yo voy a cruzar la calle, miro, y eso es un tipo de miedo, pero no el miedo que paraliza. El miedo que paraliza, ese es el contrario al amor. El contrario al amor no es el odio, sino es el miedo. Sí. ¿Está? Y ese no es un tipo de miedo que tenga.
Algunas veces también yo le llamo alguna preguntonta que hago, porque todos los que preguntamos no siempre preguntamos bien, a veces preguntamos más o menos y otras veces preguntamos mal. Y otras veces preguntamos mal a propósito. Algunos invitados yo les digo, si te tuvieses que reencarnar en un personaje determinado. A otro le pregunto, si tuvieses un superpoder determinado, ¿cuál elegirías? En el caso tuyo te lo voy a elegir yo, el superpoder. ¿Ah, sí? Sí, Marcela Ramírez va a tener por mediodía la posibilidad de ser la mujer invisible. Ah, me encanta. O sea, no la vemos. Nadie la ve, por mediodía es la mujer invisible. ¿Qué harías? Mediodía, un día, tres días, dos horas. Sabiendo de que podés entrar y salir, podés meterte, podés sentarte donde quieras y nadie va a darse cuenta de tu presencia. Todo esto lo hago para que me digas qué te interesaría saber, qué te interesaría ver de esta historia alocada que te estoy diciendo, ¿no? Y de ficción. Sí, pero lo verdadero y la ficción está todo muy junto para mí, ¿no? Para mí la invisibilidad sería muy bueno para realmente poder ver claramente muchas cosas que de pronto están turbias y se intuyen y se perciben, ¿sí? Pero a veces hace falta, como humanos encarnados que estamos, verlas, ¿sí? No tanto a mí quizás, pero sí, de pronto lo haría. Siempre me gustó la invisibilidad. Vos me dijiste recién eso, pero si vos me dirías un personaje, ¿sí? Yo te diría la Mujer Maravilla. Y vos me dirías, ah, la eligió porque era linda. No, porque era de mi época, ¿viste? No por eso. Sino porque tenía el lacito de la verdad, sí, y la nave de plasma. Sí. Es ese es mi sueño. Y si vamos a preguntar por sueños de así de tecnología, de bueno, para mí una casa con el techo que se abre y se cierre, arriba de un árbol. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Bueno, recién ahora me estoy amigando, ¿sí? Soy de otra época, me costó bastante y al principio me parecía sumamente invasiva. Sí. Sí, y no, me ha cambiado mucho, por eso digo que la vida es cambio y que hay que aprender a cambiar y transformarse. A mí me cambió mucho el 2020, en el cual cuando de pronto nos encerraron a todos, sí. Yo seguí siempre vía online, ahí me abrí al mundo, entonces también seguí dando mis terapias y mis clases vía online perfectamente y tomando mis cursos, porque yo me capacito constantemente, siempre. Está muy bien. Constantemente. Está muy bien. Tenés redes, lógicamente, participás de las redes y demás. Sí, pero con elección, no cualquier red. ¿Con qué? No cualquier red, con elección. Con elección. Elijo qué. No me gusta la televisión común, ¿no? ¿No ves televisión? No, ¿muy poco? No, ni televisión ni radio. Elijo solamente por las vías de YouTube o ciertas redes lo que me gusta. ¿Cuál es tu emoji preferido? La sonrisa. Y el corazoncito. Me decís no ves televisión, pero te informás, sos una mujer informada, actualizada. Totalmente, totalmente, pero me gusta actualizarme con la verdad. Y al ser intuitiva, intuyo cuando no hay verdad y no, por eso no elijo, ¿sí?, ciertas cosas ya. ¿Cómo te ves haciendo otra cosa que no sea yoga, como me dijiste que se debe decir? En la naturaleza, con los animales. O ayudando a personas, siempre lo que sume, lo que haga que la otra persona se encuentre con su valor personal, porque somos seres divinos encarnando un cuerpo físico y eso, los condicionamientos de la sociedad mundial en la que vivimos todavía, ¿sí?, ha hecho que la persona crea que es el nombre
o las posesiones que tiene o a lo que se dedica, y no, es muy lejos de la verdad, ¿sí? Somos todos únicos e insustituibles, ¿sí? Uh-huh. Y lo que puedas dar tú, no lo puedo dar yo. Lo que puedo dar yo, no lo puedo dar tú. ¿Y cómo hacemos todos? Nos unimos todos y es perfecto. ¿Cuándo aparece el perfil más empático de Marcela Ramírez? ¿En qué momento? Empático. ¿Qué se tiene que dar para que la empatía, pum, aparezca? Cuando son personas que suman, me gusta la persona que suma en lo que sea, en lo que fuere. Por eso te decía antes que no estoy en contra de nada. Cada uno elige, ¿sí? Pero cuando elige y no está observando o criticando al otro, ¿sí? Entonces, me encanta eso, y si puedo estar apoyando. Empatía es eso, ¿no? Es un poco telepatía, viene de telepatía. O sea, estoy percibiendo que al otro le pasa algo, ¿sí? Y que con una mirada lo puedo ayudar, con una palabra. Ahora me voy a meter en un tema. Estoy charlando con Marcela, un tema que desconozco, lógicamente, como quizás muchos de ustedes puedan desconocerlo, lo escuchamos, por ahí lo leemos, pero no tenemos el conocimiento que tiene Marcela, ¿no? Escucho hablar del aura. Uh-huh. Como profe, ¿te puedo decir profe? Profe. Sí, sí. Profe, aquí tenemos camarógrafos, hay gente, estamos nosotros. ¿Se percibe el aura? ¿Qué percibe una profe avanzada de yoga en este momento, en este ámbito? ¿En este ámbito aquí? ¿O en este momento aquí que estamos rodando? Ah, bueno, sí, he desarrollado la intuición, sí, y la percepción de la energía de las personas. Yo, cuando te digo gradiente, es el grado energético de las personas, ¿no? O sea, la frecuencia. Todo, nosotros somos, como seres humanos, energía, vibración y frecuencia. Entonces, las personas vibran, ¿sí?, en diferentes niveles. Y aquí es un ambiente realmente muy armonioso, y hay lo que me encanta, que es ese impulso, esas ganas, ¿sí?, de que todo sea un poquito mejor. Eso se percibe. Y me encanta, me encanta eso. Y me encanta lo que es armonioso en todos los niveles, a nivel de la persona, a nivel de cómo hablan, de cómo se mueven, ¿sí?, de cómo están mirando y cómo el respeto que hay. Se siente respeto acá, ¿sí? Y eso es muy importante porque la persona lo fue perdiendo. Pero no solamente porque a veces dicen, y los jóvenes, no, no. Hay mucha gente grande que no respeta al joven. Y hay que aprender a respetar al joven. Porque ellos vinieron, ¿sí?, para una nueva tierra. Entonces a mí me encanta, ¿sí?, hablar con los jóvenes. Y me encanta que me cuenten qué sienten y qué ganas tienen y para dónde, cómo quisieran que fuera el mundo. Esas cosas me apasionan, y pienso que es la conjunción perfecta, como las tribus antes, el joven con su fuerza y su ímpetu, ¿sí?, y los ancianos, que anciano significa sabio. Uh-huh. Los ancianos, ¿sí?, transmitiéndole su conciencia por la experiencia. Uh-huh. ¿Te acuerdas que te decía? ¿Está bien? Totalmente. Que la conciencia es cualidad de experiencia. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de una profe de yoga? Yo entiendo de que se medita, pero entiendo de que no siempre se medita en el mismo momento, porque no siempre el cuerpo, el alma, está predispuesto a las 3 de la tarde ni a las 9 de la mañana. ¿Es así? ¿Hay variables en cuanto a los momentos de meditación, a los momentos...? Sí, hoy día ya, sí, antes, cuando yo comencé con toda mi disciplina, hace, decirte, 25 años atrás o 30 años atrás, hace muchísimos años ya que tengo todas mis prácticas, era sí o sí en la madrugada,
Sí, porque el horario más alcalino y más potencial es a las 4 de la mañana. ¿Y eso significaba que te despertabas sola o tenías que poner un despertador? No, yo siempre me despierto sola, aún hoy. Mi trabajo personal es en ese horario, a la madrugada, ¿sí? Personal y en servicio al planeta, ¿sí? Luego ya comienzo muy temprano ya mis actividades. ¿Está bien? Pero para mí es natural, pero sí me acuesto temprano. ¿A dónde van de vacaciones los profes de yoga? Te lo pregunté antes, me dijiste a la playa. Sí, el mar. El mar. Amo el mar. Mar, cela. Mar y cielo. Sí. ¿Cómo así estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Por qué viniste siento, a esta invitación? Me siento muy, muy acompañada por todos ustedes. Siento esa energía así amorosa. Me encanta. ¿Por qué vine? Porque para mí es muy importante. Este es un momento en el cual nos debemos compartir. La palabra compartir es muy importante en este momento. Debemos compartirnos todos, porque todos somos sabios, somos únicos, como te decía antes, e insustituibles. Entonces vos te estás compartiendo y con esta habilidad que tenés totalmente para hacer las preguntas. Y yo con esto, porque es lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo, porque es mi propósito de alma. Con esto sé el aporte que puedo hacer. Y cada uno de las personas presentes con lo de ellos, ¿no? ¿Con qué tipo de personas jamás te llevarías bien? Mira, me podría llevar bien con una persona soberbia, pero es una de las cosas que te podría decir que es un talón de Aquiles mío. ¿Sí? El talón de Aquiles, o sea, es una cosa que me molesta la persona soberbia. ¿Practicaste algún deporte o practicás algún deporte? Sí, en la secundaria y demás, hacía un poquito de todo, ¿no? Ahora, actualmente, camino, mucha caminata, sí, pero no un deporte en sí. Sí, me gusta también la natación. ¿Sos supersticiosa? No va con no mi disciplina. Con tu disciplina. No va con mi disciplina, para nada. La medicina ayurvédica, no conozco demasiado, leo por ahí algo de esto. Dicen que es un tipo de medicina que no solamente cura la parte física, sino también que tiene que ver mucho con el yoga. Es un arte y ciencia de vida como yoga, ¿sí? Es la medicina oficial de la India, ¿no? O sea, es una medicina, pero la diferencia, de pronto a la alópata de aquí del occidente, es que es holística, trata a la persona como un todo, ¿sí? No es que va a tratar a la persona con un síntoma. ¿Es prima hermana de la homeopatía, la medicina ayurvédica? No, son otras cosas porque diferentes. La homeopatía, más o menos, también la definición es esa. Trata al individuo. Sí, pero desde otra, de pronto, con los extractos de las hierbas nada más. La ayurveda es mucho más amplio en cuanto a todo lo que impartiría a una persona. Trata a la persona en su totalidad y le va a dar a la persona con un tipo de patología, por así decirlo, diferentes terapias para las diferentes partes de su ser. ¿Qué le dirías a tus amigas, a los televidentes, a tus alumnas? ¿Se llama alumnas de yoga? Sí, se puede decir, pero no me gusta mucho la palabra alumno, porque es como alumno, como quitar la luz o como que no tiene luz. Ah, correcto. Me gusta practicante, bueno, más. Pero bueno, está en la jerga, igual que la palabra trabajo tampoco me gusta porque significa traba para abajo. No me gusta, me gusta más labor, pero bueno.
está dentro todavía de lo que es el léxico de la gente. Después te voy a dejarte sobre los últimos minutos, el último minuto para que digas lo que quieras. Y algo que siempre hago con cada invitado es darle la posibilidad de que me haga una pregunta. ¿Qué le preguntarías a tu entrevistador ahora, en este momento? ¿Cómo te sentís en este momento? Me siento muy bien. Me siento muy bien porque me estoy enterando de cosas, de temas que no manejo, que no conozco y que indefectiblemente necesitaría mucho más tiempo, porque esto hace 45 minutos que estamos hablando y quizá esto no lo podamos aprender en 45 minutos, pero porque me voy enriquecido, me voy con paz y me doy cuenta de que ese ambiente que vos pintaste antes, a partir de ahí lo empecé a percibir. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué sentís? ¿Cómo? Sentir es el que sientes el cuerpo. Sí. Más allá, ¿no? Sí, de todo totalmente. Lo que me estás explicando. Es el relax. Que tiene que ver con tu cuerpo mental, ¿no? Pero en tu cuerpo físico, sí. Esto que escuchaste, ¿qué sentís? Siento como una paz, como una tranquilidad, como que peso unos kilos menos. Esa es una sensación agradable. Como que estoy relajado, estoy mal sentado, pero cómodamente sentado. No estoy sentado para una entrevista, pero estoy sentado como de una manera informal. Entonces, por eso creo que surge y fluye algo que vos habías definido recién y que yo quizás antes de esa definición no me daba cuenta. Bien, qué bueno. Me alegro. Me alegro haber podido influenciar mínimamente o máximamente en tu ser. Marcela, esa es tu cámara. Decí lo que quieras. Bueno, esta maravillosa oportunidad que tengo la voy a aprovechar diciéndole a la gente que se animen a decidir, a desarrollar la capacidad de decisión. Noto que hay un grupo de jóvenes, sí, que son maravillosos y se deciden y avanzan. Y hay otro grupo de jóvenes o de no tan jóvenes que siempre están con la excusa y no, pero tengo tantos años, y no, pero no tengo dinero, y no, por tal cosa u otra. No. Si sienten que vuelen a la altura de sus sueños, que todo conspira para que se le dé. Es muy importante eso. A mí me encanta eso, apoyar, ¿sí? Si alguien me pregunta, ¿y esto y te parece? Y no me estoy decidiendo, decidite si lo sentís. Pero sentirlo acá se siente, como decían los abuelos, la corazonada, siento acá, lo siento. Entonces, hacelo, porque eso es lo que viniste a hacer. ¿Sí? No lo que te dijeron que tenías que estudiar, no sé qué cosa, no sé qué. No todos vinimos a estudiar. Vinimos a diferentes cosas. Lo importante es sentir, lo importante es disfrutar. Y disfrutar, ¿sabes lo que es? Es dar fruto. Que disfrute la gente dando su fruto de eso maravilloso que tiene para dar, de su esencia. Que como es única e insustituible, otro no lo va a poder dar. Yo puedo dar lo mío. Vos podés dar lo tuyo y es único. No te guardes, no te escondas, le voy a decir a la gente. Que se decidan a salir y que elijan amar. ¿Sí? Te tengo que agradecer la visita. Muchas gracias en nombre de todos, de los cámaras, de Martín y Leo, que son los precursores de esto, y en nombre personal y de la audiencia, por cierto, ¿no? Gracias, Marcela. Gracias a ti y a todo el grupo, porque la verdad que esta es una maravillosa oportunidad, ¿sí? De poder expresar un sentimiento, ¿sí? De amor a la vida. Esto se llama el otro perfil. Hoy conocimos la otra cara, la otra arista de alguien de la ciudad de Morteros que creo que imaginábamos un poco más de lo que la conocíamos. Hoy pudimos conocerla un poco más y para nosotros ha sido un verdadero gusto. El otro perfil. Aquí te espero. Chao.